Info. La universidad es noticia. Presentación de lo que denominamos los podcasts para abordar la articulación entre el trabajo remunerado y el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados de parte de mujeres de distintos niveles socioeconómicos. Es fruto de una investigación, pero también de una intencionalidad de democratizar el conocimiento científico para que podamos revisar, repensarnos en la división sexual del trabajo en sus distintas esferas. Esto surge a partir de un trabajo articulado, intersectorial, entre comunicación de la ciencia, de nuestra universidad, nuestra facultad y el equipo que conformamos, que es un equipo interdisciplinario, y también la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia de Santa Fe, que se torna quien financia el proyecto. Presentación de 7 podcasts que, además de poder escucharlos hoy, también podemos disponer de ellos, de escucharlos y también de tomarlos como material pedagógico, porque esa es la idea, en la página web de nuestra universidad, específicamente en un área que es comunicación de la ciencia. Estamos enmarcados en el trabajo que venimos haciendo desde universidad con los protocolos contra todo tipo de violencia. Nuestra universidad tiene una vasta trayectoria en historia tratando de garantizar un ambiente laboral y académico libre de cualquier situación que implique discriminación, hostigamiento, violencia, de todo tipo. Género, orientación sexual, sexo, edad, nacionalidad. Esos protocolos que fueron aprobados a partir del consenso generado con todos nuestros claustros incluyen actividades de prevención, pero también de acompañamiento ante actividades que se entiendan que son violatorias de derechos, incluso de aquellos que impliquen la no igualdad de oportunidades. Esta actividad que estamos coorganizando, por un lado con la provincia, pero otro lado con el fuerte apoyo de nuestra Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología, implica una actividad de capacitación que forma parte de las actividades de nuestros protocolos. Es formación, es sensibilizar, es trabajar continuamente en un camino arduo, complejo, sabemos que es difícil, pero estamos completamente convencidos también de que es la forma de ir en pos de una sociedad más justa y más igualitaria para todas y todos. Más info en www.unl.edu.ar.